En septiembre de 1936, la flota republicana controla el Mediterráneo. Indalecio Prieto, ministro de Marina y Aire del gobierno Largo Caballero, decide poner fin al dominio que los barcos enemigos mantienen en el Cantábrico. Con este fin, se concentra la mayor parte de las unidades en el puerto de Málaga en la noche del 19 de septiembre. Dos días más tarde, se hace a la mar una flota compuesta por un acorazado, el Jaime I, dos cruceros y seis destructores. El 24, las unidades llegan a Gijón y Santander, donde, como luego en Bilbao, descargan armas y municiones. Sin embargo, la estancia de esta flota en el norte tropieza con serias dificultades, especialmente de aprovisionamiento, que se ven acrecentadas por la acción de la aviación adversaria. Pero al menos se consigue restablecer el tráfico marítimo, seriamente obstaculizado por los franquistas, y se ejerce un cierto castigo sobre las columnas que operan por la costa. Paralelamente a la marcha de la flota republicana hacia el Cantábrico, Mola y el jefe de la flota, Francisco Moreno, deciden el envío a la zona del estrecho de los cruceros Canarias y Almirante Cervera con el objeto de romper el bloqueo, pasar un convoy de tropas y material de Ceuta a Algeciras, penetrar en el Mediterráneo e interferir con el tráfico marítimo republicano. Ambos cruceros salen de la base de El Ferrol en la tarde del 27 de septiembre. En la madrugada del 29 se encuentran a la altura del Cabo Espartero. El Canarias entra en el Mediterráneo mientras el almirante Cervera permanece en el acceso occidental del estrecho, donde avista al destructor Gravina, que se ve obligado a refugiarse en Casablanca. Por su parte, el Canarias sorprende al destructor almirante Ferrándiz, al que consigue hundir disparando desde una distancia de 21 kilómetros. Inmediata consecuencia es la apertura del tráfico marítimo en el estrecho y el traslado masivo en las horas siguientes de hombres y material a la península, comunicación que se mantendrá durante toda la guerra. A este éxito estratégico, conseguido gracias a la acción del Canarias, hay que añadir el abandono de la iniciativa en el Mediterráneo por la flota republicana, debido al impacto que el hundimiento del almirante Ferrándiz causa en una marinería que no anda demasiado sobrada de moral de combate. Indalecio Prieto dispone el regreso de la flota gubernamental, lo que se realiza el 13 de octubre, pero ni siquiera esta acción consigue recuperar la iniciativa en el Mediterráneo. Tras la caída de Toledo, la angustia se apodera del Madrid republicano. El ABC afirma: los fascistas que han vendido España tienen puestos sus ojos ávidamente en Madrid. No pasarán nunca. Jamás nuestras mujeres serán atropelladas por la morisma, ni nuestros hombres pasados a cuchillo. Madrid debe ser y será la tumba del fascismo. Desde mediados de septiembre, la capital se ha preparado para lo peor. El 13 de septiembre, Azaña firma un decreto reservado por el que se autoriza el traslado a lugar seguro de las reservas de oro del Banco de España. Al día siguiente, en sesión secreta, el Consejo General de la entidad debate la orden. Los consejeros representantes de los intereses privados plantean objeciones y quejas. Mientras el Consejo del Banco delibera, se inicia el traslado de las reservas metálicas a los polvorines de la Algameca, en la base naval de Cartagena. La operación se hace bajo el control de fuerzas de carabineros y de milicias hasta la estación del mediodía. La primera expedición parte en la noche del 15. En total son 10.000 cajas, con unas 560 toneladas de oro, las que salen para Cartagena. El traslado se efectúa con disciplina, honradez y meticulosidad. Más tarde, se envían valores y billetes en cantidades difíciles de precisar y, por supuesto, la plata depositada en el Banco de España.
La operación termina el 6 de noviembre. Todas estas medidas desencadenan oleadas de rumores que prenden rápidamente en una población que vive momentos difíciles. Los rebeldes tienen noticia de ello. El gobierno republicano pone en marcha una amplia campaña de concienciación. La decisión de Franco de desviarse hacia Toledo ha proporcionado un respiro a las autoridades de Madrid, lo que les permite dedicarse febrilmente a la defensa de la capital. Tarea nada sencilla. El objetivo primordial es obvio: cerrar el camino a los soldados de Franco y preparar la ciudad para la resistencia. El Partido Comunista lanza la consigna: fortificar Madrid. Sus principales dirigentes, José Díaz y La Pasionaria, se incorporan a las brigadas de voluntarios que abren trincheras en torno a la capital, sobre todo por los campos adyacentes a la carretera de Toledo, eje natural del avance enemigo. Tan pronto como quedan abiertas, son ocupadas por milicias de voluntarios. El general Asensio Torrado, que manda el dispositivo de defensa, es un militar capaz, pero no dispone ni de medios de combate ni de tropas disciplinadas para enfrentarse con posibilidades de éxito a las fuerzas del general Varela, compuestas fundamentalmente por moros y legionarios. Su fama de feroces luchadores que no dan cuartel basta muy a menudo para desmoralizar, sin entrar en combate, a los inexpertos milicianos. Las pruebas de la intervención en España de las potencias fascistas y las derrotas republicanas provocan un amplio movimiento de solidaridad en casi todo el mundo a favor de la República. La guerra es presentada como un capítulo más de la pugna entre fascismo y antifascismo, entre reacción y progreso, entre democracia y totalitarismo. En tierras de España confluye en aquel momento el palpitar de la época. Pero esta solidaridad no consigue detener los avances territoriales de los sublevados. En otoño, desparramados entre las milicias, se encuentran no más de un millar de voluntarios extranjeros, sobre todo franceses, alemanes o italianos exiliados. Figuran, por lo general, en las unidades anarquistas, en las del POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, y del PSUC, Partido Socialista Unificat de Cataluña. También hay polacos, checos, yugoslavos. Entre ellos se hallan personas con formación militar y experiencia de la Gran Guerra, pero su impacto es mínimo. No compensan el ritmo de la ayuda extranjera que recibe Franco. Entre el 10 y el 28 de septiembre parten de Alemania 6 expediciones más. En octubre aumenta el ritmo de envíos. Algunos días salen 2 barcos. De forma continua se expande el volumen de la intervención alemana. En la segunda mitad de septiembre aparecen las primeras unidades del ejército de tierra. El contingente alemán llega a ser de 500.000 de hombres dotados en ocasiones de material muy moderno. También los italianos intensifican sus envíos. El general Mario Roata se entrevista con Franco y da vía libre a las peticiones de este. Pronto queda claro que la no intervención es una falacia. El ministro de Estado Julio Álvarez del Bayo protesta ante los gobiernos alemán, italiano y portugués. Exige a los restantes gobiernos europeos el levantamiento del embargo a las exportaciones de material de guerra. Ante la Sociedad de Naciones, los representantes republicanos detallan numerosas vulneraciones de la no intervención. Un libro blanco posterior las documenta y amplía. Ante la escalada de las potencias fascistas, la Unión Soviética decide tomar cartas en el asunto. Lo hace a partir de septiembre suavemente,
algunos aviadores e ingenieros de armamento reciben autorización para viajar a España. Varios de ellos participan en combate. Las razones de Stalin no son ajenas a los intereses soviéticos en su propia seguridad y su sistema de defensa. La intervención en España puede robustecer quizá la seguridad colectiva y contener los propósitos agresivos de la Alemania nazi. La intervención se prepara cuidadosamente. La ayuda bélica inicial, según fuentes soviéticas, llega a Cartagena el 4 de octubre. Los primeros 50 tanques T-26, el 14. En el Comité de Londres, los soviéticos afirman que las violaciones repetidas del acuerdo de no intervención convierten a este en inexistente de hecho y anuncian que si no cesan inmediatamente las violaciones, la Unión Soviética se considerará liberada de los compromisos derivados de la no intervención. Francia e Inglaterra insisten en la conveniencia de no inmiscuirse en los asuntos españoles. Llega por entonces a Moscú el primer embajador español, doctor Marcelino Pascua. La acogida que se le dispensa es excepcional. Se le recibe entusiásticamente. Los altos dirigentes soviéticos rivalizan en invitarle. El embajador estimula la intervención siguiendo instrucciones de Largo Caballero y Álvarez del Bayo. A la intervención directa hay que añadir la que presta la Tercera Internacional. Por iniciativa del comunista francés Maurice Thorez, se forman unidades militares integradas por voluntarios extranjeros. Rápidamente se montan en Francia los canales de reclutamiento de lo que serán las Brigadas Internacionales. Los primeros voluntarios llegan a España el 12 de octubre procedentes de Marsella. Albacete es la ciudad elegida como base general de las brigadas. El líder comunista francés André Magdi, hombre violento, asume las funciones de alto control político. Con él colabora la élite de los profesionales de la revolución, casi todos comunistas, como Luigi Longo y Hans Weimler, entre otros. Solo Pietro Nenni es socialista. Largo Caballero contempla con desconfianza la creación de las nuevas unidades, pero no tiene más remedio que aceptarlas. El 22 de octubre queda constituida la primera brigada. Antes de que termine el mes, se reúnen en Albacete unos 8.000 voluntarios procedentes de numerosos países. Entre ellos abundan los antifascistas exiliados. La contrarreacción soviética, réplica a la escalada italo-alemana, permite al gobierno republicano ponerse realmente en condiciones de compensar el creciente potencial bélico franquista. Rápidamente se estrechan las relaciones hispano-soviéticas. Se suceden las visitas de combatientes republicanos a la denominada Gran Patria del Proletariado Mundial. Antonio María Esbert encabeza una delegación recibida con entusiasmo en Moscú, donde el desfile conmemorativo de la Revolución de Octubre pretende ilustrar el poderío soviético. Los españoles son paseados en medio de homenajes constantes por colhoses, instituciones y diversas regiones. Contemplan cómo en las escuelas los niños siguen atentamente las peripecias del lejano frente español. El 14 de octubre, el general Franco denuncia ante el mundo lo que denomina la expoliación sin precedentes que hace el gobierno de Madrid de las reservas de oro. Ciertamente se está vendiendo al Banco de Francia el preciado metal en grandes cantidades para adquirir divisas con las que pagar suministros exteriores. Al día siguiente, Largo Caballero escribe al embajador soviético. Le pregunta si su gobierno estaría dispuesto a aceptar en depósito unas 500 toneladas de oro. Stalin responde afirmativamente mientras el primer material ruso se apresta a entrar en combate. Las decisiones han sido objeto de fuerte polémica. Tienen, no obstante, una justificación. Sin reservas de oro fácilmente movilizables, la República no podría continuar la guerra. En Francia amenazan nubarrones. No cabe excluir la posibilidad de que se adopten medidas legales que impidan las ventas de oro y, en cualquier caso, estas no hubieran sido secretas. El motor de la no intervención, Inglaterra, es descartable. Estados Unidos se encuentra en periodo de embargo moral. Suiza ha adoptado disposiciones no intervencionistas muy duras
también en el plano financiero. Por añadidura, bancos anglosajones, especialmente el Midland Bank, sabotean los pagos de la República. Por consiguiente, se pierden ocasiones preciosas. Por contra, la posibilidad de recurrir al aparato bancario soviético en Occidente eliminaría todas las dificultades. El 23 de octubre se inicia el traslado del oro desde el polvorín de la Algameca. Los tanquistas soviéticos, llegados una semana antes en el Komsomol, en colaboración con marineros españoles, asumen la responsabilidad. En tres noches se transportan en camiones a cuatro barcos soviéticos 7.800 cajas cargadas de talegas con monedas de oro. Presencian el embarque representantes de los tres poderes constitucionales. Por el Ejecutivo asiste el ministro sin cartera José Giral. Por el Legislativo el primer vicepresidente de las Cortes, Luis Fernández Clérigo, y por el Judicial, Mariano Granados. El 2 de noviembre llegan a Odessa tres de los cuatro barcos. Son descargados inmediatamente y en medio de fuertes precauciones el oro se encamina por tren a Moscú. El cuarto navío tarda aún algunos días más. Ha tenido que sortear ciertas dificultades técnicas y esquivar a los buques franquistas alertados de la salida del oro. El 6 de noviembre por la noche se recibe el primer envío en Moscú. Lo presencian el comisario del pueblo para las finanzas, Grinko, el comisario adjunto para los negocios extranjeros, Krestininsky, y el embajador Marcelino Pascua, amén de otros funcionarios soviéticos. Muchas de las cajas se encuentran en mal estado. Pocos días más tarde llegan las restantes. El 5 de diciembre se inicia el recuento definitivo en el que participan cuatro funcionarios del Banco de España. Termina en un tiempo récord el 24 de enero de 1937. El 5 de febrero se firma el acta de recepción definitiva. Son 510 toneladas, compuestas por monedas de 16 países, 64 lingotes y 4 paquetes con recortes de oro. Equivalen al 75% del metal que se encontraba en Madrid al estallar la Guerra Civil. Su valor asciende a 518 millones de dólares de la época. El 26 de septiembre, Largo Caballero dispone el pase a las escalas activas del ejército de los jefes, oficiales y clases de milicias que, debidamente controlados, sean acreedores de ello. Al día siguiente firma un decreto sobre la formación del futuro ejército del pueblo. Pero un auténtico ejército republicano no llegará a operar como tal hasta más adelante. Los generales Asensio Torrado, Pozas y Miaja, así como el comandante Rojo desde el Estado Mayor, serán algunos de los hombres fundamentales con quienes va a contar Largo Caballero en el intento de organizar ese ejército popular. En Cataluña se forma el 27 de septiembre un nuevo gobierno como consecuencia de los intentos de terminar con los poderes paralelos. Se desea, por contra, robustecer el de la Generalitat, hasta entonces más formal que real. Poco antes, se ha suscrito un pacto de unidad entre la UGT, el PSUC, partido que ha aumentado considerablemente su influencia social, la CNT y la FAI. Estas dos organizaciones anarcosindicalistas han revisado ante el hecho de la guerra su tradicional postura de no participación en el poder gubernamental. Como consecuencia, en el nuevo gobierno están representadas todas las fuerzas políticas y sociales que en Cataluña se mantienen fieles a la República, excepto Estat Català y la democristiana Unió Democràtica. Es la primera vez que los anarcosindicalistas participan en un gobierno en el que coinciden los marxistas del PSUC y del POUM. En este gobierno, presidido por Companys y que tiene como primer consejero a Josep Tarradellas, la crucial Consejería de Defensa pasa a un independiente, el teniente coronel Felipe Díaz Sandino. El 1 de octubre desaparece el Comité de Milicias Antifascistas, cuyas funciones se traspasan al consejero de defensa. Se ordena la disolución de los comités locales y de las patrullas de control que se integran en la policía oficial. Los ayuntamientos se recomponen según una fórmula similar a la del gobierno de la Generalitat. A pesar de estas medidas, no se consigue la eliminación total de los poderes paralelos.
la desconfianza continuará existiendo entre las fuerzas antifascistas. Esto repercutirá muy desfavorablemente en el esfuerzo de guerra. El intento de Largo Caballero para formar un gobierno sólido y eficaz, susceptible de poder reconstruir el Estado republicano, no tendrá éxito sin la incorporación de la CNT. Es esta una pretensión compleja, dado el ideario anarquista antiestatal. Hay que revisar los postulados anarcosindicalistas, lo que provoca tensiones en las filas confederales. Horacio Prieto, secretario del Comité Nacional de la CNT, quiere llevar al gobierno a los dos sectores de la organización, el sindicalista puro y el anarquista. Algunos antiguos moderados, como Joan Peiró, aceptan enseguida, pero los radicales de la FAI, entre los que se encuentran Juan García Oliver y Federica Montseny, se resisten. Vencidas todas las dificultades y reticencias, queda formado el 4 de noviembre el segundo gobierno Largo Caballero. Es un gabinete de mayoría socialista en el cual se encuentran representadas todas las fuerzas del arco republicano, desde los católicos del PNV a la FAI. En él mantienen sus carteras el propio presidente en guerra, Julio Álvarez del Bayo en Estado, Indalecio Prieto en Marina y Aire, Juan Negrín en Hacienda y Ángel Galarza en Gobernación. Anastasio de Gracia pasa a Trabajo. Todos son socialistas. Continúan los ministros comunistas, Jesús Hernández en Instrucción Pública y Vicente Uribe en Agricultura. Entre los anarcosindicalistas, Juan García Oliver asume la cartera de Justicia, Joan Peiró la de Industria, Juan López la de Comercio y Federica Montseny la de Sanidad. Por Izquierda Republicana entran Julio Just en Obras Públicas y Carlos Esplá en Propaganda, nuevo ministerio. Bernardo Giner de los Ríos, de Unión Republicana, permanece en Comunicaciones y se incorporan como ministros sin cartera Manuel Irujo por el PNV y Jaume Aiguadé por Esquerra Republicana de Cataluña. José Giral, ministro sin cartera, continúa en el gabinete. El 1 de octubre se reúnen las Cortes en Madrid, presididas por Diego Martínez Barrio. Largo Caballero analiza la situación y expone a la Cámara el programa de gobierno. Dirigiéndose a los parlamentarios, afirma: todos nosotros, con diferentes ideologías, al construir el gobierno, renunciamos de momento a cuanto pudiera significar principios ideológicos de tendencia de toda clase para unirnos en una sola aspiración que es común a todo el gobierno, la de vencer al fascismo en lucha contra España. Aunque la propia situación del país, dividido por la guerra, dificulta su normal funcionamiento, resulta manifiesta la voluntad de preservar las instituciones y el espíritu de la democracia parlamentaria. Tras el discurso del presidente del gobierno, se da lectura al proyecto de Estatuto de Autonomía de Euskadi y José Antonio Aguirre, muy ovacionado, explica que los nacionalistas están junto a la democracia republicana como vascos y como cristianos. Tras varias intervenciones, el proyecto se aprueba por unanimidad. Una semana después, se constituye el primer gobierno autónomo vasco, aunque su autoridad queda prácticamente circunscrita a Vizcaya. Aguirre, que cuenta entonces 32 años, es proclamado presidente y presta juramento bajo el árbol de Guernica el 7 de octubre. Jangoikuaren aurrean apalik, Eusko Lurganian zutunik, asabearen gomutaz, Gernikako zuaizpian, nere agindube ondo betetxia sindagit. Es un gobierno de coalición con predominio nacionalista en el que participan socialistas, comunistas y republicanos. Entre otros propósitos del gobierno vasco, destaca la intención de garantizar la libre práctica de las diversas confesiones y asociaciones religiosas. En contraste con el resto de la España republicana, el culto puede practicarse. Para el gobierno republicano, los objetivos políticos primordiales continúan siendo la organización de un ejército eficaz y la defensa de la capital del Estado a toda costa. Aunque la República tardará 2 años en contar con un verdadero ejército, algunas medidas organizativas son puestas en práctica. El 29 de septiembre se reclutan 8.000 carabineros
y en fechas sucesivas se movilizan los reemplazos de 1932, 1933, 1934 y 1935. Sin embargo, la desaparición de las cajas de reclutamiento hace ineficaces estas medidas. El 10 de octubre se crean 6 brigadas mixtas. Son unidades compuestas por un conjunto de todas las armas y un total aproximado de 3.500 hombres cada una. Su organización tropieza con graves dificultades técnicas, entre las que destaca la falta de mandos intermedios. Las brigadas, que suponen el primer paso hacia la creación de un ejército regular, se sitúan en Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia. El mando superior de las operaciones militares lo ejerce el ministro asistido por el Estado Mayor Central y el comisario general, al frente del cual se designa a Julio Álvarez del Bayo, ministro de Estado. El comisario general dispondrá, entre otros elementos de propaganda, de 2 diarios, La Voz del Combatiente y Vanguardia. Una gran ayuda en este sentido será la publicación de El Mono Azul, hoja volante distribuida en las trincheras por la Alianza de Intelectuales de Madrid, en la cual colaboran los poetas y escritores de más renombre que han abrazado la causa de la República. El 15 y 16 de octubre, Largo Caballero institucionaliza oficialmente a los comisarios políticos. La medida da carácter legal a una situación de hecho, surgida espontáneamente del voluntarismo de los activistas de partidos y sindicatos en el seno de las milicias. Los nuevos comisarios deberán ser guía y estímulo de los combatientes, a base, esencialmente, de su propio ejemplo personal. Tratarán de dar cohesión político-ideológica a las masas en armas, sin usurpar ni invadir las funciones del mando militar. Recordarán continuamente cuál es el contenido político-social de la lucha. La colaboración con el mando se traducirá en la necesidad de que las órdenes de este deban ser firmadas igualmente por el comisario general, los subcomisarios o los comisarios delegados, según la jerarquía militar del jefe que las dicte. Los nuevos cargos llevarán también a cabo funciones de control en operaciones superiores del ejército, los estados mayores de los generales jefes de los ejércitos de operaciones y otras entidades de carácter militar. Con los comisarios políticos, la República se dota de un instrumento potencialmente poderoso. El gobierno de Largo Caballero prosigue incansable en su labor de dotarse de fuerzas eficaces, tomando todo tipo de medidas encaminadas al mismo fin: salvar Madrid y, con la capital, la República. El 22 de octubre, el general Miaja se hace cargo del mando de la División de Madrid, sustituyendo al general Pozas, que asume la jefatura de operaciones del centro. El general Asensio Torrado es nombrado subsecretario del Ministerio de la Guerra. La República ha basado su acción en líneas sucesivas de resistencia. Empieza a establecerse un plan general de fortificaciones que son precarias ante la imposibilidad material de realizarlas, dadas la carencia de medios y la velocidad de avance de las tropas del general Varela. Defienden pueblos y cruces de caminos y se escalonan en profundidad, aprovechando las diferentes carreteras que se dirigen en sentido concéntrico hacia Madrid. El trasiego de camiones puede dar la sensación de que en torno a la capital se configura una potente organización defensiva, pero no hay tal cosa. El plan es bueno, pero su realización es defectuosa e incompleta. El gobierno de la República dicta una serie de medidas encaminadas a garantizar la seguridad personal, mantener el orden público y garantizar el ejercicio de la justicia. Se prohíben los controles espontáneos que hasta entonces habían venido proliferando por doquier, y el 20 de septiembre se disuelven las milicias de vigilancia y control y de retaguardia, para a continuación unificar las fuerzas policiales bajo el mando directo del ministro de la Gobernación y la Dirección General de Seguridad. Las buenas intenciones no son suficientes para evitar los desmanes de incontrolados. Llegan a Madrid gentes del Valle del Tajo, de la Sagra, de las tierras del Alberche y del Tietar, y hasta de los propios pueblos serranos. Son rostros y cuerpos curtidos, de niños, de ancianos, de mujeres, de hombres también. Les acompaña un triste cortejo de modestos ajuares y utensilios, incluso cabezas de ganado. Su desfile por las calles, con las miradas asombradas, despierta gran curiosidad. Sobre los carros se ven colchones, muebles, baúles. Es un espectáculo de signo inequívoco para los partidarios de lo que se llama causa franquista,
de que, en contra de lo que anuncia la propaganda republicana, el avance del ejército de Franco progresa sobre Madrid. La situación es de una gravedad creciente. Los militares profesionales son mayoritariamente partidarios de abandonar la capital. Sin embargo, desde un punto de vista político, parece indudable que la defensa de Madrid tiene una importancia extrema. Se produce un hecho sintomático. El gobierno, a pesar de sus esfuerzos, no podrá ocultarlo. El 18 de octubre se estrena la película soviética Los marinos de Kronstadt en el cine Capitol. Asisten Azaña y el gabinete en pleno, así como el embajador Rosenberg. La Orquesta Sinfónica Madrileña toca el himno de Riego y a continuación interpreta El Segadors y Guernica Coarbola. Muchas escenas del film provocan el entusiasmo del público, especialmente la heroica defensa de la antigua San Petersburgo, hoy Leningrado. Llega entonces la noticia de la pérdida de Illescas y precipitadamente se reúnen los ministros. Poco después, el presidente de la República sale del cine y rápidamente se sabrá que ha abandonado la capital. Al día siguiente, la prensa barcelonesa anuncia la llegada de Azaña a la ciudad condal. Una nota oficiosa trata de justificar la marcha como el inicio de una serie de visitas del presidente a los frentes de combate. Azaña es un hombre temeroso de caer en manos del enemigo. Se instala cerca de Barcelona en vez de hacerlo en Valencia, como había convenido con el gobierno. Utiliza una finca particular, llamada La Barata, a 10 kilómetros de Tarrasa. Unas tres veces por semana se trasladará a Barcelona, al Palacio de Pedralbes, para cumplir con sus obligaciones presidenciales. A partir de este momento, las relaciones entre la jefatura del Estado y el gobierno se hacen difíciles. Azaña no cree posible ganar la guerra, actitud que choca frontalmente con la imperiosa necesidad de galvanizar a la opinión pública, paso primordial para estimular la moral de combate. Abrumado por la tragedia de la contienda, Azaña deja de ser un líder político. La voluntad de resistencia se moviliza. Se lanza la consigna de «Salvad Madrid». En el esfuerzo destaca la incansable actividad del Partido Comunista. Se intensifican los mítines y la propaganda en fábricas y talleres. Proliferan los grupos con pancartas, las manifestaciones callejeras y los autos con altavoces que lanzan consignas. No queremos vagos, queremos milicianos. Los hombres a luchar, las mujeres a trabajar. Aparecen oradores improvisados en cines, teatros y cafés. Las paredes de Madrid se cubren de carteles que llaman a la defensa heroica de la capital, primer paso hacia la derrota del fascismo. El 28 de octubre, Largo Caballero se dirige al pueblo madrileño. Afirma que ha llegado el momento. No solo de hacer frente al enemigo, sino de arrojarle de una vez para siempre de sus posiciones y de liberar Madrid de la garra fascista. Anuncia la ofensiva y dice a las Fuerzas Armadas: ahora tenemos tanques y aviones. Adelante, camaradas del frente, hijos heroicos del pueblo trabajador. La victoria es nuestra. Inmediatamente se lanza un contraataque sobre Seseña con el fin de reconquistar Illescas. Intervienen por primera vez los carros soviéticos T-26 que rompen las líneas adversarias el 29 de octubre. Pero la infantería, que desconoce las técnicas de cooperación con blindados, no lo sigue adecuadamente y la operación fracasa. Berlín ha decidido impulsar la escalada. Chiano se entrevista con Hitler el 24 de octubre y comprueba el espíritu intervencionista del Führer. Paralelamente, los alemanes reciben nuevas pruebas de la injerencia soviética.
Bombarderos no vistos hasta entonces atacan sin escolta de caza los aeródromos de Sevilla, Mérida, Cáceres y Salamanca. Con su entrada en combate se inicia una nueva fase de la guerra en el aire. Seguidamente, los bombarderos soviéticos Katyuska SB-2 continúan sus ataques sistemáticos. Son aparatos superiores a los alemanes e italianos que temen perder el dominio del aire. La contienda entra en una etapa peligrosa para los franquistas. El 30 de octubre, el almirante Canaris lleva un mensaje de Hitler a Franco. En él, anuncia el envío de un cuerpo aéreo que actuará sometido a ciertas condiciones. Entre ellas, figura la necesidad de que todas las unidades alemanas se pongan bajo un mando único que asesorará a Franco en cuanto a su utilización. Surge así la famosa Legión Cóndor. Las cuatro columnas que avanzan sobre Madrid van organizando cada vez más el cerco. En torno a la capital se forma una especie de semicírculo de hierro. Franco se sirve de tres nuevas columnas compuestas básicamente por marroquíes y legionarios en el intento de ocupar Madrid. Tras el forzado paréntesis de Toledo y Salamanca, ya en posesión de todos los resortes del poder, el nuevo generalísimo se dispone a conquistar la capital a todo trance. Las disciplinadas fuerzas de Franco, que cuentan con elementos blindados alemanes, se imponen implacablemente a los desorganizados milicianos, a pesar de la resistencia, en ocasiones heroica, que estos oponen. La ocupación por el ejército atacante de la línea jalonada por los pueblos de Brunete, Villaviciosa de Odón, Móstoles, Fuenlabrada y Pinto tiene lugar entre los días 30 de octubre y 2 de noviembre. La situación de la capital, amenazada a unos 10 kilómetros de sus barriadas extremas, es angustiosa. El 4 de noviembre caen en poder de las columnas de Varela los pueblos de Alcorcón, Leganés y Getafe. El 6, Campamento y Carabanchel Alto. El 7, Villaverde. Son forzadas las cajas de alquiler del Banco de España. En condiciones de caos, muy diferentes a las de septiembre, cuando el traslado del oro, convoyes con valores, alhajas y objetos preciosos emprenden viaje a Cartagena. No cabe determinar el montante de lo incautado. Estimaciones franquistas posteriores mencionan hasta 160 millones de pesetas de la época. La población abandona los arrabales del Gran Madrid hacia zonas más seguras. Los tranvías cargados con todo tipo de equipajes dan un tono dramático a la huida de los habitantes del extrarradio. A partir del 4 de noviembre, los acontecimientos en la capital de España se suceden a ritmo acelerado. El segundo gobierno Largo Caballero exige que todos asuman sus responsabilidades y en una nota oficial afirma: el gobierno quiere deciros la verdad y prepararos a la gran prueba que con gesto decidido y heroico ha de dar España. Se reconoce que el enemigo está a las puertas de Madrid y que la capital es ya un frente de combate. Se indica que Madrid sabrá responder en forma de vida. Con que la capital lo quiera, y lo quiera España, el ataque puede quedar reducido a la impotencia. La nota termina así: españoles, defended la revolución y la república que en estos momentos se defienden en Madrid. Todos movilizados para la victoria. Sin embargo, el general Asensio Torrado, antes de ser nombrado subsecretario, manifiesta a Largo Caballero su opinión de que es imposible defender la capital. Esta idea pesa sobre el presidente. El día 6, a las 11 de la mañana, se reúne de nuevo el gobierno. Se decide entonces el inmediato abandono de Madrid, pese a la inicial oposición de algunos ministros. La guerra golpea ya la capital en forma de combates aéreos y del castigo de la artillería.
La salida del gobierno es vista por los madrileños como una huida precipitada, aunque la evacuación de las personas y documentación básica se hace discretamente. En Tarancón, un control de milicianos anarcosindicalistas entiende que la marcha de los ministros es una cobardía y una deserción. Algunos son detenidos, vejados y amenazados. Peiró y López deben retroceder. Álvarez del Bayo se ve cubierto de injurias. Prieto sale al día siguiente en avión desde Algete. En Valencia se celebra Consejo de Ministros el día 8. Carlos Esplá, ministro de Propaganda, justifica el traslado en función de los informes militares y del deseo de sacrificar todo a la eficacia en la conducción de la guerra. El día 6 de noviembre, a las 3 de la tarde, el general Miaja, jefe de la División de Madrid, es llamado por Largo Caballero. 4 horas después, será llamado por su subsecretario, el general Asensio. La entrevista dura hasta las 8:30. En ella está presente también el general Pozas. Asensio da a cada uno de ellos un sobre cerrado que contiene las instrucciones. Ese sobre no podrá abrirse hasta las 6 de la mañana del siguiente día 7, pero el general Miaja, anteponiéndose a Pozas, lo abrirá esa misma noche. Los sobres contienen 2 órdenes de operaciones. Se conoce la de Miaja y se deduce la de Pozas. A Miaja se le encomienda la defensa de la capital a toda costa. Para auxiliarle, se constituía una junta de defensa, bajo su presidencia, formada por representantes de todas las fuerzas políticas integradas en el gobierno. Igualmente, dispondría de un Estado Mayor propio. Miaja queda investido de las facultades delegadas del gobierno. En caso de extrema necesidad, debería salvar todo lo posible, retirándose hacia Cuenca para fijar una línea defensiva en el lugar que señalase Pozas. Para que Miaja pueda cumplir su dificilísima misión, se ponen en sus manos varios instrumentos militares y civiles: el Estado Mayor de la Defensa, la Comandancia Militar de Madrid y la Junta de Defensa de la capital. Nada más abrir el sobre, Miaja se instala en el despacho del ministro y se dispone a montar su Estado Mayor con el apoyo del comandante Vicente Rojo, designado exprofeso para tal puesto por el propio Largo Caballero. En la mañana del día 7, Miaja da una orden general en la que hace saber su encargo de defender la capital a toda costa. Llama al entusiasmo y a la abnegación de la población. La consigna que se da a los combatientes es resistir sin ceder un palmo más de terreno. El nacimiento de la Junta tiene lugar en la madrugada del 6 al 7 de noviembre. Miaja se pone en contacto con la oficina del Comisariado de Guerra, situada en el Ministerio, y a través de ella y de los representantes de las organizaciones políticas y sindicales, ajustan los nombres de los miembros de la nueva institución. La Junta celebra su primera reunión a las 8 de la tarde del 7 de noviembre. La componen, además del presidente, un secretario y 8 delegaciones o consejerías. Sus titulares son militantes, en general poco conocidos y carentes de experiencia de gobierno. Tienen, sin embargo, fe en la victoria, decisión y gran capacidad de trabajo. La secretaría la asume Fernando Frade, del PSOE. Antonio Mije, del PC, se hace cargo de la Consejería de Guerra. Santiago Carrillo, de las Juventudes Socialistas Unificadas, va a orden público. El cenetista Amor Nuño asume Industrias de Guerra. El ujetista Pablo Yagüe, Abastecimientos. José Carreño, por Izquierda Republicana, se encarga de Comunicaciones y Transportes. Enrique Jiménez, de Unión Republicana, de Finanzas. Mariano García, de las Juventudes Libertarias, de Información y Enlaces. Y Francisco Caminero, por el Partido Sindicalista, se responsabiliza de Evacuación Civil. La propaganda y el entusiasmo invaden la capital de España. Rafael Alberti pone acentos épicos a la defensa de Madrid. Madrid, corazón de España, late con pulsos de fiebre. Si ayer la sangre hervía, hoy con más calor le hierve. Ya nunca podrá dormirse, porque si Madrid se duerme, querrá despertarse un día y el alba no vendrá a verle.
No olvides, Madrid, la guerra. Jamás olvides que enfrente los ojos del enemigo te echan miradas de muerte. Rondan por tu cielo halcones que precipitarse quieren sobre tus rojos tejados, tus calles, tu brava gente. Madrid, que nunca se diga, nunca se publique o piense que en el corazón de España la sangre se volvió nieve. Fuentes de valor y hombría las guardas tú donde siempre atroces ríos de asombro han de correr de esas fuentes. Que cada barrio a su hora, si esa mal hora viniere, hora que no vendrá, sea más que la plaza más fuerte. Los hombres como castillos, igual que almenas sus frentes, grandes murallas sus brazos, puertas que nadie penetre. Quien al corazón de España quiera asomarse, que llegue. Pronto Madrid está cerca. Madrid sabe defenderse con uñas, con pies, con codos, con empujones, con dientes, panza arriba, arisco, recto, duro, al pie del agua verde del Tajo, en Navalperal, en Sigüenza, en donde suenen balas y balas que busquen helar su sangre caliente. Madrid, corazón de España, que es de tierra, dentro tiene, si se le escarba, un gran hoyo, profundo, grande, imponente, como un barranco que aguarda. Solo en él cabe la muerte.